Hostia, puto frío, tío. ¿Qué pasa? Presenta el vídeo. Pues nada, yo en principio no iba a salir, pero... Vamos a ver si vamos a Coto Cuadras a una vueltecita corta. Hasta las dos, por lo menos, ¿no? Hasta las dos. Joder. A ver si nos pegamos una hostia ahí guapa de recuerdo. Y que quede grabado. Y grabado. Venga, vamos a ver si subimos a la antena de Coto Cuadro, ¿vale? Vámonos para allá. Venga. ¿Tienes frío? Al... aquí y ahora nuestra idea es subir allí a la torre de vigilancia y por la senda, por la pista que bordea todo Coto Cuadro, pum pum pum, ir bajando al embalse de Santomera que está al otro lado y vamos a intentar subir a las antenas de Coto Cuadro. Intentar no, coño. O sea, intentarlo, que lo vamos a conseguir. Con paciencia y saliva, primero ese, luego otro. Así que hoy nos vamos a hacer las dos cimas más altas de aquí de Coto Cuadro. Vamos a intentar coronarlas. Y otro día echamos por el otro lado y cuando llegamos al embalse luego tiramos para la torre y desde la torre bajamos por ahí enfrente que está muy guapo también. También. Tiene mucha calidad ahí. Hay muchos días. Sí, que aquí hay mucho que hacer, ¿eh? Aquí en Coto tiene de todo. Una maravilla, tío. Así da gusto. Vamos para allá. Contra incendios forestales de Coto Cuadro, el punto más alto de toda la zona, por lo que podemos ver. Ahora vamos a ir a vuelo cuervo para allá. Santomera, el embalse y ahora nuestro objetivo es aquel, las antenas. Las antenas de Coto Cuadro. Ahí estaría Fortuna, ahí estaría Antonio y ahí las bicis. Nuestras pequeñas herramientas de trabajo que nos llevan a sitios insospechados. Así que, tras unas pequeñas palabras de Antonio, nos iremos. Vámonos. Correcto. ¡Hala! ¡Adelante! We'll be right back.
pico. Segunda cima de la excursión de hoy de Cotocuadros. Venimos de allí. De allá a lo lejos, por ahí, ahí, la torrecica esa que se ve allá al fondo. Venimos de allí, hemos cruzado todo Cotocuadros, hemos bordeado todo, hemos ido a la presa, que está ahí. Y hemos subido por ahí, la senda esa que se ve por ahí. Así, por ahí. Tienes piedra, Antonio. Por ahí. A subir aquí, a la antena de Cotocuadros. Y ahora ya, son las 2, nos vamos a casa a comer rápidamente, a comer y a estudiar. A estudiar, mujer. Y a estudiar. Qué falta nos hace, sí. Qué guapas que están las bicis, tío. Muy guapas, tío. Ahora vamos a ver si bajamos por la pística. Están las cubiertas. En vez de por la senda. Están las cubiertas y sigue y sigue. Las cubiertas dan... Parece que no... Dan prueba de las excursiones que hacemos nosotros. Los eslabones de la cadena. Y ahora... A soltarse algo. Y ahora, tras unas pequeñas palabras de Antonio, nos volvemos a ir. Volvemos a irnos. ¡Hala!